Hey, God bless everybody. Dios le bendiga. We're gonna take a couple of video clips. Vamos a tomar unos videos. I am in Gainesville. Estoy en Gainesville. I'm on my way to get some things that I'm taking on the missions trip. Voy de camino a buscar algunas cositas que me voy a llevar para el viaje misionero. And so we're gonna document some of this stuff. Vamos a documentar. We've had a really, really long day today. Hemos tenido un día larguísimo. Things that I wanted to accomplish as far as my personal work life. I didn't get to accomplish all of it. Problems arose. I mean, I should have really documented the whole day. Algunas cositas que quería hacer en la área de personal de trabajo, no pude hacerlas. Problemas aparecieron, un montón de cosas. So, vamos a documentar un poquito de este viaje para que vean un poco de lo que sucede detrás de la escena. Just so you can see a little bit behind the scenes. I just stopped at the church. Acabo de parar en la iglesia. Dana was giving Bible study. Hermana Dana estaba dando estudio bíblico. And Joshua threw the keys that I need to at the storage that I need to go to. Joshua me tiró las llaves para el storage donde voy ahora. So those of you that were there will remember this day, right? Lo que tuvieron ahí se van a recordar de eso. But anyway, you know, we'll see you on this journey. Nos vemos en esta jornada. Well, we are out here digging in, getting some toys. It is, I don't know, 8, 9 o'clock at night. We're in Cleveland right now. And we're digging through bags in the dark, trying to get some toys. The kids will like it. They really enjoy it. So, I gotta be careful what I take. I can't take way too much because they're gonna try to get us over at the border. Take some of these. Some of these things are way too big. We're gonna go with small items. Smaller the better. So, let me show you. We just start digging, rummaging through. Let's see what we can find. I'm gonna find a place for my phone, then I'm gonna clean up real fast because it's 9:30 or something. We gotta wake up, we gotta be at the airport super early tomorrow. We still gotta bag this stuff up and set it up, put it in the bag, so we got a lot of work to do. It is roughly 4 in the morning, 4:45. We are at the airport, and she's been up since 2:30 this morning. Who? You, ma'am. 2 o'clock. I'm sorry, 2 o'clock. No, I'm a little confused. 2 o'clock. He's been 2:35. I was tired. But we are about to go to our gate to get on the plane. The journey continues. See each other. So we're in the vehicle. We're almost there. We're 2 hours, three hours out. And for years, we've been stopping at the same spot. I'm gonna take a restroom break. We've been stopping at the same spot to get something to munch on. It's almost tradition at this point. Doing this since 2010, 10 or 12, I don't know, over 10 years for sure. And it's no other place than right there.
Bam. Whataburger in Texas. Refugio is the name of this place. Estamos en Refugio in Texas. Estamos como a 3 horas de la frontera. Paramos para descansar las piernas un poco, stretch, estirarnos, comernos un hamburger. I probably won't, to be honest. Just thinking about it, make my stomach just turn. I haven't had a burger in a long time. So I need to have some chicken or something. So we're close. Estamos cerca. We'll be on and just continue to document this, all right? God bless you. Let me go. Yeah, we didn't stay at Whataburger. Just wanted some chicken. And we're here, and there's no sweet tea. That's crazy. How you got no tea? Come on, Texas. What's going on? So where are we? Pastora, ¿dónde estamos? Popeye. We are in Popeye. We left Whataburger. Estamos en Texas. Texas. 2 hours out. Vamos ya. Hay hambre. Mucha hambre. So we made it to the pastor's house. It's the next day. We hung out yesterday or whatever. It was really good. We were able to give them some of the toys that we brought, or all of them, but we have more back home. And so they're ready to be able to put them out. So we're in the house. We're about to eat some breakfast right now. So looking forward to what God's going to do here tonight with the men, tomorrow with the ladies, and then Sunday with our church and the baptism. So got a powerful work this morning. We're going to eat breakfast now. Vinimos a Matamoros antes de visitar a las aguas milagrosas, curativas, medicinales, regenerativas de las aguas de pepino. Para que sepan, aquí tienen que venir, punto. Si no venga, mejor no venga, porque la verdad no vino a nada. Es en casa. Sí. Vamos para las aguas. Las aguas milagrosas. Ni las del río de Jordán. No se comparan a las aguas que vamos a beber aquí nosotros. So, obvio, estoy con el pastor Pedro. Esta noche vamos a estar ministrando allí en la casa, pero ahora a beber las aguas milagrosas. Exactamente, hay que tomar el Red Bull mexicano. Sí. Para que sepan. Oye, me mango, por favor. Me mango. Just finished preaching to the men. I think they posted live. I wanted to break out of the hombre, lo pusieron live. Y ahora pues nos estamos preparando para ir a descansar. Probablemente lo que vamos a hacer es relajar un poco. So, anyway. We're gonna get water tomorrow. It's gonna be really cold. Estoy aquí con el pastor, estamos en la oficina del pastor. Okay. Y vamos a bautizar a algunos hermanos. ¿Cómo se siente, pastor? Bendecido, gracias a Dios. Muy complacido por tener la visita de su nuevo pastor, Eulín Vargas, y su esposa Lidia. Y pues estamos aquí en este día preparándonos para los bautizos. Va a haber bautizos de los jóvenes, los hermanos, y pues es un día de gozo, ¿no? Yeah. Un día de fiesta, un día de victoria.
El agua no está tan fría, la revisé esta casi mañana. Casi no. Gracias al Señor. Bueno, we'll see each other later. Ya nos ampare. Amén. God bless you guys. Decirle al mundo entero, yo soy seguidor de Jesús. Es Jesús que murió por nosotros, que nos dio la oportunidad de vivir en la eternidad con Él, por su amor. Porque la Biblia dice que ninguno de nosotros lo merecíamos. Todos somos pecadores desde nacimiento. Había un destino para nosotros, pero Jesús, nuestro Padre Celestial, envía a su Hijo Jesús, y Él va a la cruz del Calvario para hacer el sacrificio por nosotros. Todos caíamos corto de la gloria del Señor. Él la Biblia dice que Él no solamente murió por nosotros, pero nos regala la fe, porque la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios. Nos regala la fe, y por encima de eso, no solamente nos regala la fe, pero nos perdona sabiendo que somos culpables. Un Dios tan poderoso que nos ama tanto, que decide, ¿sabes qué? Aunque yo sé que eres culpable, aunque yo sé que no tienes la fe, te voy a regalar la fe, te voy a decir que en mí eres justificado, no eres culpable, eres inocente en mí. Aleluya. Y de repente me quitaron el trono. Y llegó ella. Ya. Papá. Ya miraba. Tú pones el trono. Al negro. Le agarraba la mano, la llevaba a la escuela. El trono no te quedó en la escuela. Parece irónico la vida. Y mi hermana más pequeña, mi hermana querida, y la vida nos da según sus oportunidades. Y no debemos desaprovechar. Padres, ya partimos con el Señor. Hoy aquí estamos continuando la vida. Y tiempo atrás, no mucho, vino algo a la vida de mi hermana Nelly, que nos hizo pensar mucho lo importante de la salud. Y pareciera que aquella niña que me destronó ya no va a estar, pero Dios tiene una oportunidad. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En este momento me costó lágrimas, oraba en secreto por este momento y sigo orando por mis demás hermanos. No pierdo la fe, que un día también lo tendré. Sigue siendo mi hermana pequeña y hoy tengo una responsabilidad de ser tu padre espiritual. Y Anel ha sido una mujer muy luchista, muy trabajadora. Y ella ha aprendido de la vida, como usted ha aprendido, que no ha sido fácil. Pero hoy las cosas cambian agarrados de la mano de Dios. Amén. Agarrados de la mano de Dios. Y gracias a Dios porque yo tengo aquí a Él y a nosotros. Porque hoy veo que fuerzas, sigue adelante, sigue en pie, ¿sí? Sabemos que no va a ser fácil, pero Dios te va a ayudar. El día de mañana yo me voy, parto, pero
pero el Señor al cual yo te hoy te mostré, tú sigue, sigue, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor, por este momento. Amén. Y muchas gracias a cada uno de ustedes que estuvo orando por la salud de mi hermana. Hoy es un testimonio vivo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y llevarte victoria. A tocar la campana. Amén. Nos falta la campana a tocar. Gloria a Dios. Doctor, nos den certificado. Yo doy cáncer, pues. Estamos esperando ese día. Gloria a Dios. Tocar la campana. Gloria a Dios. Pero hoy vamos. Hoy es victoria. Gloria a Dios. Nosotros pasamos meses orando, yo no lo conozco, pero pasamos meses orando por ella. Yo no sabía que ella se iba a bautizar hoy. Hasta, wow. Es que Dios es bueno. Hoy públicamente declaras que eres seguidora de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pero es bueno, pero no. Manete, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El salón. Ok. Look at this. ¿Esto lo hiciste tú? Yes. That's fine.
¿Y esto? Yes. Wow. And then... This is fire. ¿Tú hiciste todo esto? Mm-hmm. Yo, look at this. This is insane. Look at this. ¿Cuánto tiempo te tomó para hacer esto? 3 días. 3 días. Jesus. Look at this. Fish. Yes, it's big. Look at this. Wow. ¿Y cuántos niños están aquí en el salón? Aquí son 10 niños. De 4, 5 y 6 años. Oh, wow. No, no, tú tienes una mano para esto de universidad. That's fire. Oh, look at that. Look at that. ¿Y de qué es esto? ¿Cómo te hiciste esto? Son unas bolitas de unicel, unas blancas que se hacen así, se desboronan. No sé qué es eso. No son como... Y esto es papel, China. No, pero sí, está demasiado. ¿Y esto es papel de construcción? Este, el donde forré. Y este es el papel China, foamy. Mi gente, aprendan, aprendan. Wow, otro nivel, para que sepa. Y estos son los globos chinos, los que les pones luz adentro y se van. ¿Y se van? Sí, pero nada más les quitas la luz y los decoras. Con mommy y así. Yo eso es así, sé. Aprenda, mi gente, para que vean. Mira. Sol. Está demasiado. Oh, ok, ya entiendo. Oh, sí, sí. Ok. ¿Y cómo tú lo... ¿Y cómo lo hiciste que... O oh, con la... Con silicón. Yeah. Con las chicas, hablamos del arca de Noé y los animales, primavera. Y entonces todo. Tú cambias esto continuamente. Sí. ¿Cuántas veces al año tú cambias esto? Cada mes. ¿Cada mes? En abril, ahora sí, el día del niño, cosas de niños, niñas, juguetes. Sí. Mi gente, aprendan. Aquí, wow. Y en febrero hicimos el día del amor y la amistad, corazones, Jesús. Demasiado. Es que aquí hay detalles por un tubo y 7 llaves. A la verdad que sí, miren, miren, miren. Detallitos aquí, detallitos aquí, que esto parece que tomó tiempo. Como esto, es pero lo traen en la bolita así y es como hicimos las aves. Oh, así que hicieron las aves. Sí. Ok. ¿Viste? Las cortamos, las pintamos. ¿Y cuántas personas te ayudaron para hacer esto? Ay. De verdad. Yo sola. Oh my gosh. Wow. No, 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 te botaste. Porque uno no hay que preguntarle, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? No, uno sabe exactamente lo que está mirando. Wow. Detalles donde quiera. Miren, 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 miren. Hasta acá abajo. Hasta aquí abajo. Hay detalles donde quiera. Mira, 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 mira. Mira, mira, qué chévere. Hasta aquí alrededor. No hubo nada que se quedó en este cuarto sin detalle. Es impresionante. Wow. ¿Y so, qué es lo que vas a hacer para el próximo mes? Es del Día del Niño. Día del Niño. Sí. So, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando hacer? Quiero hacer como que entren a un túnel de diversión. ¿Un túnel de diversión? Sí. No, yo tengo que conectarte con los muchachos de allá. ¿Cómo? Y en vez de poner esto, voy a poner pelotas de colores. Y esta la voy a formar como un túnel donde ellos van entrando. O puedo poner toda la puerta de dulces, de los candies que los dulces son a okay. Ellos. No, si tú pones eso, se van a ir los dulces. Se van a ir. No, pero lo hago en compa. Oh, ok, sí, porque si tú pones dulces, yo no tengo que ser niño, yo vengo y me los como. Yo... Sí. Wow. Y hago en forma de chocolate el pizarrón también. De verdad. Sí, muchas ideas. ¿Pero cómo te vienen esas ideas a ti? Busco en el Google. ¿Y las haces? Wow. Pues en Facebook, YouTube, ahí también. Pero mira, mira, es que esto está impresionante. ¿Qué es este material? Foamy. Foamy, pellón. Es algo detallado, o sea, sí tarda mucho, pero pues para no, qué. Pero es que se ve demasiado. Entonces tuve que cortar esto, y luego esto, y luego esto. Esto también, todo se corta aparte, y luego ya lo se junta. Mmm. Wow.
chica, tú llevas ya tiempo haciendo esto porque la verdad que se ve muy bien. Esto, esta no es tu primera vez. Sí. O sea, ah, como yo estudié para, o sea, maestra, ajá, o sea, me enseñaron esto, pero la es la primera vez que yo enseño a los niños. Ok, ok. Entonces mi mamá me dijo, es tu salón, tú decoras. Entonces ella me dio, que es de primavera, spring y así. Yeah. Y entonces ya empecé a buscar YouTube, Facebook. Así nomás donde yo estaba así, veo, ah, esta idea, pum, tomo foto. Wow. Y vengo aquí y veo qué material les gusta. ¿Ya? No, esto está bien bonito aquí adentro, pastor. ¿Y el piso? Sí, sí, impresionante. De verdad que sí. Entonces, ¿de qué están hablando aquí? Este fue el de. No, yo soy la. Ese fue el domingo pasado, ¿verdad? Sí. Esos discípulos. Ok. ¿Y esto tú lo pones aparte o cómo es? Esto es parte del. Sí. Sí, esa es la unidad, ¿verdad? Ajá. This is fire, bro. Okay, okay, okay. Y explícame esto aquí. ¿Qué está pasando aquí? Esas son las, dependiendo de las clases que se van a dar, se les da al niño ese, es como su asistencia. Okay. Yo vine el domingo pasado y se habló de los. ¿Qué fue más de la? Ese, de Jesús llega con sus discípulos, sí, después de que resucita. Okay, okay. Y este, y la comen con ellos pescado. Ah. Es cuando ellos se recuerdan que bendijo la comida y. Okay. Y okay, se okay, les da lo que es la imagen de un pescadito, ellos lo pintan y lo que es su asistencia el día de hoy. Oh, so, okay, so por ejemplo. No, no estuvo ella aquí. No vino aquí, exactamente. Ah, ¿viste? Sí, y pues hablamos de la resurrección, esa es la prueba y todo, ellos lo pintan y vienen y lo pegan su asistencia. Okay. Y el que llene las todas las asistencias tienen un premio. Tienen un premio. Sí. Eso no se lo pierden. No. Ok. A ver si esto, ya llevo tres. Ok, faltan dos domingos más. Qué chévere. No. Impresionante. Llegan y les digo, a ver, nos dicen, ya estamos listos. Y se sientan, les damos su papelito, o ellos mismos, ya, denle el papelito, lo okay, pintan de verdad y vienen y lo pegan. Ok. Entonces, enseñando a estos niños, enseñando la palabra, ¿cómo te hace sentir a ti? Bien, es una manera de cómo enseñar lo que uno ha aprendido durante yeah, estos tiempos. Y pues los niños son. Pues son muy transparentes. Yeah, yeah. Sí, ellos te van a decir si aprendieron o no aprendieron. Yeah. Entonces, no sé nada. Hay que buscar la manera de cómo enseñarles, tener paciencia, porque hay niños que a lo mejor no te entienden, porque pues si yo se los explico, ok, me quedan como que, ok. Pero luego les das un video y al niño ve la imagen, oh, Jesús fue ahí, esta cueva, por eso pinté esta cueva. Ok, entonces, desde que ellas llegan y están viendo que por qué pintaron una cueva. Uh-huh. Entonces quedan pensando, ¿por qué estamos pintando una cueva, maestra? Entonces, ya les muestras en la pantalla, les muestras el video. No sé si han visto el Superbook. Uh-huh. Son historias cristianas para niños. Y se buscan en YouTube, ahí están. Uh-huh. Y ya se cuenta la historia, entonces nosotros damos como una retroalimentación, ajá, de la historia y luego ya se hace la actividad y todo. Ok, uh-huh, vale. Bueno, ¿qué está bien? Está muy bien hecho. Mira que hasta allá abajo hay un pajarito, mira. That's fine. That's fine. Diciendo lo que va a suceder y ahora mismo está haciendo muy bien trabajo. Mira el pastor ahí. Digo, espérate, pero ahorita. ¿No le gustó? Va a poner más. El trabajo de la familia pastora no está conmigo. Está la familia.
Yali está aquí trabajando conmigo. Mi esposa tiene que estar por ahí administrando, pero la veo y no me está llamando. Esta muchacha conoce a su mamá, es que la conoce, la conoce. Y no la vino a moverle más. No le va a gustar y lo vamos a ver. O ya que tengan todas las cosas, lo voy a decir. Mira. No tiene cara de que le gusta. No. Va a haber mariachi también. ¿Cuándo entra el mariachi? No. Es que ella tú has visto esto 20,000 veces, ya tú sabes cómo es. They got a door coming. What is Pastor Lydia doing? Y ahí bajó la pastora todavía. Sí, crees que es como una bolsa de tierra. ¿Es así? Bueno, vamos a jugar un torrado. Sí. Los pelos, mire bonito. Look at Pastor Lydia getting ready for the sermon. Igualito a los caballeros. Igualito a los caballeros. Sí, igualito. Igualito. No, no. No, no, lo único es que no teníamos flores. Para sacar fotos. No teníamos flores, no. Para enseñárselo a la hermana. A Dama. Yeah, no. No, yo estoy. Esto es una serie completa, lo que. ¿O sea, Darío? Anoche fue que me vieron más cosas para hacer, pero no las puedo hacer porque no tengo este. No lo dije temprano. Everybody's working. Todos estamos trabajando. Yeah. Espero que Dios haga lo que tiene que hacer. He will. Mira la mano que hay. ¿Cómo que fue esa experiencia para ti? It was beautiful. It was beautiful experience. ¿Cómo tú fue la experiencia tuya? It was beautiful. Creo que lo que me impactó, todo me impactó poder ayudar al pastor a confesar. Pero lo que
que me impactó fue poder bautizar a la hermana del pastor, que estábamos orando por ella por meses. Yo no sabía el nombre de ella. Yo decía la hermana del pastor. Y al saber que la bautizamos y oramos juntamente con los demás, y Dios la sana de cáncer, mind blown, poderoso, que me impactó. Podemos ver a jóvenes. No, todos los jóvenes, las jovencitas, todo eso fue impresionante. Ver cómo el deseo de seguir a Jesús. Y eso todo me impactó, pero lo que me sorprendió, yo no sabía que la misma bautizaba a ella. O sea, algunos de estos jóvenes nosotros hemos visto a través de los años crecer, poco a poco. ¿Hay unos que te pasaron? Sí, muchos que me pasaron. So, a ver algunos de ellos crecer y hoy se bautizaron. De nuevo, impresionante. Ya llevamos sobre 10 años que estamos viniendo aquí. Nos vimos desde chiquitos y ahora son jóvenes. Wow. Impresionante. Hay beneficios de servirle al Señor. Hay beneficios. Ya no quiere dar. Hay beneficios de servirle al Señor. Y aquí, delante de nosotros. Mira. Hay beneficios. Para que sepan. Dale un close up, Mateo. Un close up. Tráigase aquí la cámara para que vean. Oh, gloria. Que te llamen loco, que te critiquen, aleluya. Pero cuando la palabra revelada
toca tu vida. No puedes quedarte igual. Cuando la palabra revelada llega a tu casa cambia. Cuando la palabra revelada toca a tu hijo cambia. Cuando la palabra revelada toca la herida es sanada. Alguien necesita una revelación del Cordero Inmolado. Habrá alguien en la casa que dice: Dios, dame una palabra. Hey, traje agua para los sedientos, fluye vida que hasta revive el mar muerto. Agua, río, oasis pa' tu desierto. Agua, agua, agua. ¿Cómo corre el río? God waters. Esa es la agua de los dioses. Amén. Vamos a poner orden aquí, dilo, sí, Pedro, sí, ¿qué no, está pasando? Okay. Primeramente empieza con Taco Bell. ¿Qué pasó con Taco Bell? Taco Bell no es Taco Bell. No es Taco Bell. Perdóname, tú que eres el dueño, te voy a bajar las ventas, I'm sorry, pero tu taco no es mexicano. ¿Y la campana? ¿Y la campana? Ben, no, no es la campana. Las campanas de México son diferentes. El Taco Bell, el taco de México, el taco es, el taco mexicano es taco que se dobla y se extiende, ¿sí? Pero ese taco es una tostada doblada, entonces no es taco. No es taco. Están engañando a usted, consumidor. Usted que americano, amigo americano, que usted quiere usted probar comida mexicana, no vaya a Taco Bell porque Taco Bell no es mexicano. Ok, segundo, la piñata del burro. Oh, otra mentira. La piñata del burro, no. La piñata original de México es el redonda y tiene 7 picos, ¿verdad? Mm. Y es de barro. Adentro hay una cazuelita de barro, ¿sí? Y se le echan los dulces naturales, tecojote, caña, naranja, cacahuates. Hoy le ponen dulces, ¿verdad? Uh-huh. Okay, está bueno. Y tiene 7 picos, ¿verdad? No es un burrito, sorry. No hay burrito. No compren piñatas de burrito, no son piñatas mexicanas. Pero, ¿no le echan un juguete pequeñito? Pues se pueden poner tamarindo, o sea, eso era lo que anteriormente se le ponía, hoy se ha sustituido por dulces, correcto. ¿Sí? Y la música mexicana en los restaurantes, salsa, merengue, no, bachata, y reggaetón. Hasta ahí, por favor, no continúe con eso, porque mis oídos no soportan tal vileza. Nuestra música cultural es mariachi, ¿sí? Mariachi, obviamente. En la costa, pues está la música de Veracruz, ¿no? El huasteco, ¿sí? La música huasteca, ¿sí?
¿sí? Norteño, como somos nosotros, somos norteños, ¿sí? Esa es la música mexicana, ¿verdad? Obviamente la que diferencia es la mariachi. No, 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 nada que eso de que el Ricky Martin, y no, hombre, por favor, no, esos otros, ¿cómo se llaman esos? Reguetoneros, no, mano, no, eso no. No, no, no. Ni Gloria Estefan, nada de eso, no, no. Muchas gracias, hermano Pedro, por aclarar esas cosas. Sí, porque yo sé que muchos están engañados. Están engañados y no, ya basta. Alguien tiene que levantar la voz y yo tengo que levantar la voz por la comunidad mexicana. ¡Y viva México! ¡Viva México! Agua para los sedientos, fluye, vida, que hasta revive el mar muerto. Agua, río, oasis pa' tu desierto. Agua, agua, agua. ¿Cómo corre el río? Agua y salva vida. Como corre el río por todo mi ser. Como corre el río por todo.